Hola de nuevo, creo que todo lo que compré este mes, si no recuerdo mal, se puede resumir lo que voy a enseñar ahora. Primero de todo, encargué un anillo en Pandora porque no tenían el Pandora Corte Inglés de mi ciudad mi talla. Entonces lo encargué y cuando llegó, pues lo compré, que es este anillo de la colección de primavera. Este ve que tiene un pajarillo. Y el diseño todo alrededor es como si fuera un tronco. Y así queda, súper sencillo y bonito, me encanta. Es así muy rollo cuento de hadas Disney y me encantó. Me lo compré. Y evidentemente es de plata. Pues eso por un lado. ¿Qué más compré? Fui al Alehop y compré, que venía una bolsita de estas, un cacharrete de estos de refrescarse para verano. Porque empieza, bueno, ahora no, pero empieza el verano y luego es la muerte. Pues nada, tiene aquí una correa para que lo lleves de la mano y el mecanismo es muy sencillo. Lo llenas por donde te manda la marca y luego tienes instrucciones aquí escritas. Bombear 15-25 veces máximo, o sea, le das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 17, 18, 9. Bueno, ya cuesta. Bueno, le das unas cuantas veces y le das a este botón y te hace una brumita que te refresca y te da la vida cuando hace 40 grados a la sombra. El problema de estas cosas de Alehop es que los colores que me gustan tienen frases de mierdola. Y como yo no quiero frases rollo, si piensas cosas bonitas, te pasarán cosas bonitas y caralladas de esas, pues al final lo que me hago es fijarme siempre en las frases. Y acabo comprando cosas de color que no me gusta, por así decirlo, pero porque tiene la frase buena. Entonces este pone, hoy será un día mágico y sale un unicornio. No sé si lo apreciáis. ¿Hubiera preferido otro color naranja, fosforito o lila o algo así? Sí, pero tenían frases de mierda. Y luego la última cosa que me ha llegado hoy en paquete es esto, que es de Wish y es una plantica, teóricamente, que compré y que ya ni me acuerdo ni qué diseño tomé. Ah, el gatito, pedí el gatito. Espera, os lo enseño a todo, tendrá sentido cuando sea capaz de sacarlo aquí. Vale. Se llama Peropom y es esto. La clave de esto es que aquí arriba tiene una macetita con sus semillas. Entonces tú mojas el platico que viene ahí abajo, le pones la lengua conectada y por capilaridad sube el agua y siempre estará regado la planta. Lo que pasa es que tiene cara de idiota. Y esto es lo que pasa cuando compras en Wish, que al ser una falsificación tiene cara de idiota. Vamos a ver si trae todo. Y evidentemente no entiendo un carajo porque está en chino. Y no hay ningún kanji que sepa lo que significa. El de agua. Hay un kanji de agua. Y ya está. Ya está ahí mi conocimiento de chino. Y aparte pone no sé qué y agua. Ah, que esto es el kanji de niño. Pero antes era otro kanji. Así los dos juntos no sé qué significan, pero uno es el de Tanaka. Creo que queda campo de arroz o algo. No, campo de arroz no. La segunda parte de Tanaka es con ese kanji. Bueno, paranoias mías, ni puñetero caso. Vamos a ver, si pone 5-7, que sea de 5-7 días es cuando empieza a brotar los brotes. Bueno, no tengo ni idea. Me hace gracia que esté hecho en China. Pero luego te pone aquí el cosito en japonés, porque sí, porque vamos guays. En fin. Y viene instrucciones que están en chino también. Vamos a verlo, vamos a ver qué trae. Ah, que es de porcelanita, ¿eh? Okay, me voy a cargar el plato. Pensé que no es plástico, es porcelanilla esta. No sé si buena o mala. Vamos a hacer las instrucciones. Que están en chino, claro que sí.
Vale, tiene un código Bidi, pero solamente te lleva a un sitio en chino, con lo cual tampoco me sirve de nada. Parece ser que hay cuatro tipos de semillas, lo que pasa que no sé si va cada una según... según el animalico o okay. Qué. Bueno, lo bueno es que viene el diagrama y con eso podemos entender cómo es el tema. Que esto no sé qué es. Vale, pero la gracia es que pones la maceta y por capilaridad sube el agua. Vale, bien. Vamos a ver si le hemos quitado esto. Pero, ¿cómo lo hacen tan complejo? Vamos a ver. Voy a quitar esta goma. Ajá. Adiós, le ha arrancado la lengua. Jesús, ¿por qué es tan difícil la vida? Vale. A ver. Bueno, la propaganda del stock plating, pues fuera. Ay, que se me va todo. Vale, tenemos una bolsita, que esto debe ser el sustrato. Todo receso. Esto deben ser las semillitas. Y esto es el sistema del xintófano. ¿Y por qué viene esta hendidura? ¿Es necesaria? No. Entonces, pues no sé. Supongo que habrá que estirar más la lengua, porque si no, no me llega el plato. Vamos a ver. No sé cuándo de largo ponerla. Supongo que cubra el fondo de la... Así. Como lo veis. Yo creo que cubriendo el fondo del este, ya. Claro, la escala está... Está seco. Es que no entiendo, porque está en chino y no sé si tengo que echar primero las semillas y luego el sustrato o qué. Bueno, ¿sabéis qué? Corto aquí porque tengo ni idea. Le voy a preguntar a mi madre y a ver si conseguimos entre las dos. De nuevo, tengo paquete de Air, que llevo esperando bastante tiempo. Y como la confío a Vasco, pues ya grabo los vídeos en pijama, ya me la pela todo. Hace un calor. Yo que estamos a mayo. ¡A mayo! ¿Cómo va a ser agosto? Madre de Dios, cambio climático. What the fuck. Vale. Estoy intentando abrir, ¿eh? Esto es difícil. Me acabo cortando. Dios. Vale. Y diréis, ¿qué te has pedido, Noah? Bueno, pues bastantes cosas. Primero, a lo loco, porque no voy nunca a la tienda donde los venden en Vigo porque está a muchos kilómetros. Tres paquetes de Aganori, así a lo loquísimo. He tenido que comerme mis religiones y que comprar de este porque es el que es más barato. Y tío, en serio, orgánico, porque claro, como los seres humanos somos capaces de comer piedras, pues por eso es necesario que nos digan que es orgánico, ¿sabes? Y luego, ¿qué tenemos? No modificado genéticamente, claro. No sea que tenga ADN casualmente, como toda la comida que comemos, y nos vaya a pasar algo. ¿Y qué más? Bueno, no sé. Un montón de gilipolleces que no viene a cuento, pero es lo que hay. Por cierto, atención al dibujo del señor tiburón que te vende ahí unas caipiriñas. O no sé qué narices, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, al menos se caduca en el 2020, con lo cual tengo tiempo para tomarlos. ¿Qué más? Bueno, os voy a enseñar toda la comida y luego ya el resto. Me cogí esto. Oh, pensé que iba a ser más grandes. Que son fresas mojadas en chocolate negro, se supone. Pero claro, con este tamañito, yo no sé si son fresas o que son 70% cacao y no sé. Y por supuesto que se nota que es de Estados Unidos, ¿eh? No sea que haya fresas en otros países. Ah, por supuesto. No modificado genéticamente. Y no es orgánico. Ah, este no. Se ve que el chocolate se consigue a partir de piedras, se ve. En fin, así engaña a la gente. Así engaña a la gente. Y la siguiente comida que me pedí es este, que son cheese puffs. ¿Qué es? Ni sé.
Me pone deliciously cheesy. Esto lo que lleve queso, a mí me parece bien. Que por cierto, ¿habéis visto un titular de un señor que decía que el enemigo número uno de, no sé, de la salud o algo así, era el queso? Mira, chaval, señor, si me estás viendo, el enemigo número uno de la humanidad eres tú. Porque ni Dios debe prohibir el queso. Eso es un... No sé, debería ser una maravilla de la humanidad o algo de esto. No sé cómo se llama. Esto no tiene pinta de ser... con cheddar y azul. Rico. Y... que quede bien claro. No modificado genéticamente. En serio la gente se cree todas estas mierdas. Yo uso leche libre de hormonas de crecimiento sintéticas. No dice nada de las que no son sintéticas. En fin. ¿De qué está hecho? ¿De maíz o de qué? Va a mirar los ingredientes. Está hecho con... Sí, maíz. Bueno, pues de maíz, sabor queso. Luego me cogí esto para poder dormir, que tiene 3 miligramos de melatonina y 200 miligramos de L-teanina, que no sé lo que es, o si lo estoy traduciendo bien. Aquí dice que te promueve el estado de ánimo relajado y restful, no sé qué es, pero dormir bien. Y teóricamente es gomitas, que me he aficionado a las gomitas. Y teóricamente hay formas de lunas y de... Y de estrellas, ¿no? O no sé lo que cogí. Es que no distingo nada. Tiene forma... Bueno, voy a abrir una. Si se deja. Tiene forma de... uf. Pone tropical. Y aquí vienen frambuesas, naranjas y piñas. A piña huele. Ay, sí, sí que es. A ver, voy a sacar dos. Mira. Forma estrella, churrimía. Y es una estrella de mar, pero bueno. Si querían imitar las estrellas de del cielo, parece una estrella de mar. A ver si encuentro una luna. Ojo, aquí solo hay estrellas, ¿o qué pasa aquí? Y las lunas también salen chuchurrimías. Y las lunas, ¿vale? Y esto, supongo que será. No sé cómo se usa, voy a mirar. Ah, adultos. Toma dos a la hora de de dormir. Un poco de tomar de dos justo antes de ir a la cama. Así que lo dejaré junto a la cama y me he comprado pues tres botes. Y luego me he cogido este, no porque me hiciera falta, sino para cuando haga la review, tener la comparativa. Y es la. Bueno, ya hago del adelanto. Las que estaba tomando para el pelo, le han sacado un nuevo formato. Ahora las cajas son más pequeñas, gracias a Dios, porque venía la mitad. O sea, venía lleno por aquí, por la mitad, más o menos. Y es lo mismo con diferente caja. Entonces, para deciros que a partir de ahora lo vais a ver en este formato. Y nada, es que yo creo que son un poco más baratas que este. Este lo pagué no sé cuánto, 5 euros algo, y este me costó 4 euros algo. Así que guay porque están más baratillos. Y eso es todo lo que pedí ayer. De nuevo, se murió la vela, ya no enciende porque se me quedó la mecha súper enterrada y es imposible. En fin, tanto que me gasté para la vela y que me ha durado en unos cuantos vídeos. En fin, tengo un paquete que no estoy comprando nada porque estoy full estudiar, full. Gracias a Dios he acabado los exámenes de japonés y ya no tengo que ir más allá de ahí por eso. Y la verdad he recibido pocas po cosas, sobre todo la semana pasada recibí la pulsera que no he grabado porque quiero hacer una review. Y maravilloso momento para ponerse a sonar el teléfono. Pero lo que sí he hecho, porque le he echado un ojito desde el trabajo, es que había rebajas súper locas en Line Crime. Y sabéis, bueno, si no sabéis, os lo digo, yo compro en Line Crime cuando hay ultra mega rebajas. Nunca más en todo el año. Entonces,
He hecho un full pedido de labiales, como siempre o casi siempre, porque prácticamente lo que tengo en el Crime es labiales. Tenía un primer de ojos súper buenísimo, que resistía todo, con un párpado súper grasos. Me encantaba y lo descontinuaron, o como se diga en castellano, y es en plan, ¿por qué, tío? Era lo mejor de la marca. Así que he comprado labiales, que yo sepa, creo que sí, todo labiales, de los que había de rebajas. Ni miré nuevos artículos ni nada, si no están rebajas, no me interesa, baby. Entonces llegó la caja como siempre, que viene del revés. Y siguen con las cajas estas azul celeste, aunque a mí me gustan más las negritas. Pero bueno, entiendo que en toda la vida hay que cambiar. Lo que pasa es que esto es tan mega hortera que no sé qué decir. Y como siempre, papel de seda rosita. Y vamos a malgastar papel. Es lo que siempre digo de esta marca, tío. El malgasto de papel de seda. Hala, venga, a talar árboles. Y después de pliegos de papel de seda que sacamos, esto es todos los labiales que le pedí, aunque uno de ellos no es para mí. Ah, no. Hay más, ahí abajo que no se ve. Ahí. Uno de, o sea, sí, son todo Velvetines, que son mis favoritos. Aunque tengo varios que me llaman la atención de los últimos que han sacado. Estos del Teddy no sé qué, que parecen cremositos y majos. Y me gustaría probarlos, pero como no los rebaja, no los compro. Entonces, vamos a ver los tonos y hacer unos cuantos swatches. Hay uno que no es para mí, así que lo voy a retirar ya. Porque si no, este no es para mí, yo no uso verdes. Es para una amiga. Así que los separamos. Y vamos a jugar con los que son para mí. Entonces me quedan 6 Velvet Eyes nuevos, que creo que tenía 29 así. Creo que tengo casi todos los colores, verdad locura. Menos los verdes, los verdes. Vale, entonces el primero que sale es el Poli, que parece un malva lavanda cosa. Mierda, tengo que coger. Necesito una cosita para meter por aquí, para que me abra. Aquí voy a usar esto y me quedo tan ancha. Sí. ¿O no? No, 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 es muy corto. Ahí, perfecto. Vale, pues tenemos el color poli, que estos envases no saben muy bien el color, pero vamos a hacer ahora swatch. ¡Qué bonito! Aunque me salió un montón porque como van a ser varios, no sé si hacerlo ya en el antebrazo. Va a ser mejor, sí. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Es muy bonito. Ay, muy que la cuestión es, ¿dónde os voy a meter si ya no me entra? No lo sé. Bueno, pues es este color. Ahora que se seque es. Es muy bonito, es muy bonito, me encanta. Para mí me parece muy ponible. Luego compré el jeans este, que este es como súper morado. Uy, espérate, la diadema. Es súper morado y no sé en qué momento me voy a poner, pero así soy de motivada. Creo que estos son los que costaron 5 euros y me vine muy arriba. Buah, es súper oscuro. Es más como, no sé. A ver, vamos a pintar. No sabría decir qué color es, como morado marroneáceo, no marrón, no sé. Berenjena, berenjena, es berenjena. Estos colores no son lo mío. Ah, no, ves si sabía que había un morado. Pues me compré un morado más oscuro aún, porque este tira como un poco a tierra. Que es Raven, me compré Raven. Vamos, este sí que es morado, morado. Este sí que va a ser un low cuando me lo ponga. Ay, de verdad. Son colores que yo no sé, o sea, me gustan, pero luego al final casi nunca los uso. Como el gris. ¿En qué momento se me ocurrió comprar un labial gris? Pues solo lo uso unas cuantas veces, ¿eh? En fin, soy así. Bueno, pues vamos a ver. Raven. Ay, qué bonitos. Veo unas burbujitas. No sé si es que se ha separado. ¿O qué? Estos ya no huelen como los primeros. Los primeros olían a vainilla y estos ya no huelen a nada. O sea, yo decía cosmético. Madre mía. Qué bonito. Y a la vez. A ver cuándo me lo pongo. No, ya manché todo.
Intento no manchar el cosito este que para que no salga tanto. O así no sé cómo ponerme, de verdad. Se ve. Es que no se ve bien, pero os juro que es morado. Es casi morado, casi negro. Es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Bueno, luego hago un... Cuando se sequen, os lo enseño todos bien. Este lo pedí yo, Mercury. Pero no me acuerdo de colores. Y con este color no sé qué es. Puede que lo pidiera, no sé, le compré muy a lo loco. ¿Qué color es? Pues creo que es un metálico, ¿eh? Sí. A ver qué tal los metálicos de la Y, que no tengo ninguno metálico. El único metálico que tengo, de estos que se cagan mate, es de Jeffree Star y me ha decepcionado enormemente. Porque todo el mundo hablando bien de, ay, Jeffree Star son las mejores. Ahora que me compro, que es ese, es horrible. Y es metálico y no sabría deciros qué color es. Malva, raro. Porque estos que me he comprado son lilas. En fin, soy así. ¡Ay, qué cookie! Buah, me flipa hasta para hacer el maquillaje de ojos, ¿eh? Me parece muy bonito. A ver si le puedo enseñar. ¡Qué bonito! Vale, y siguiendo, o sea, quitando el primero, que es el que menos pega y aún así pega, todos la misma. Es que son todos iguales. No, ¿por qué has hecho esto? No he reflexionado yo esta compra. El fetish es otro morado. ¿Por qué? Porque sí. Ahora, venga, fiesta. Ay, Dios mío. Menos mal que en breves, en mes y medio, poco más, acabo el contrato y ya puedo maquillarme. Porque de verdad, para gastar todo esto. Bueno, pues este es el fetish. Y es morado. Morado, por supuesto. De verdad. ¿Por qué soy así? No lo sé. Este es morado, subtono, no sé. Porque no sabía deciros. Pero es muy bonito también. Hombre, es morado. Es mi color favorito, ¿qué voy a decir? Espero que se vea. Luego pillaré uno de luz y ya os digo que hago foto. Y el último Velvet Eyes, que no es el último labial, es... Este no es morado. Este es uno que siempre me gustó porque fue de los primeros que sacaron y nunca me compré porque nunca estaba rebajado. Que es el Sweet Berry, que me parece un color chulísimo, al menos en la foto. Y siempre quise. Y ahora por fin es mío. Y sé que este le voy a dar un usazo en verano porque es muy veraniego, muy fresquito. Le tenía muchas ganas. Así que soy feliz. Es que, mirad qué tonazo tan de verano. Este color coral subido me encanta. Bellísimo. Que por cierto, creo que la varita ha cambiado. Es muy recta. Antes no era tan recta. Como compro, digo, saperas cuando ponen rebajas, pues. ¡Qué bonito! Este va a ser mi color del verano. Naranjas y este. Full. Va a estar así todo el verano. ¡Qué bonito! Aunque eso también podrías decir que es naranja. Es rojo naranja. Y por último, uno de estos que. Que nunca pillé uno de estos. Esto es un no sé. Iris Lip Tube. No sé cómo se dice esto en inglés. Para poner encima del labial. Y es iridiscente. O sea que supongo que será para seguir la moda esta que hubo el año pasado, hace dos, de todo holográfico. Y este es el color Cloud 9. Esto me suena un poco a Mala de tercer arco de Sailor Moon con las Mitches Nine-Nine o como se fuera, no me acuerdo muy bien. Uf, cómo pesa este bote. Esto tendrá más mililitros que los otros. Que por cierto, Line Crime de rebajas es muy barato, pero si no está de rebajas es el doble de caro que los de Kat Von D, porque Kat Von D viene el doble de mililitros. Y encima tienes que pagar gastos de envío. ¿Esto cuántos mililitros trae? ¿Me lo puedes decir, por favor? 4,14. Y un Velvet Eyes. Tiene 2,6. Pues sí. Pues tiene bastante más. Que parecen que tiene bastante porque es gordito. Pero trae poquísima cantidad comparado con los de Kat Von D. Porque yo esto lo miré todo científicamente. Este es rugosito y me está dando como una textura.
que no me disgusta, pero a la vez nunca he tenido un labial que sea tan liso por aquí y tan rugosito por aquí, pero me hace gracia, el bote me parece chulísimo. Así que vamos a ver el top este, que yo no sé si lo usaría de top, porque esto lo usas y luego cómo limpias la varita para no llenarla de mierda. Que por cierto, lilas, por supuesto, como no, lilas, por favor. Buah, me he manchado. ¡Oh! Me he manchado la camiseta, qué cerda soy, de verdad. No sé dónde ponerlo ya, que luego me mancho. Pues es que te digo, me voy a pintar los labios. ¡Hala! ¡Oh! Huele como a algo fresco, así rollo gominola fresca, no sabría decir cuál. A ver si hay un espejo para verme. Porque así no me. Bueno, al final voy a hacer swatch porque si no me entero. Vamos a ver. Bueno, lila. Lila es, pero también tiene ahí unos estéricos en azules. Lilas y azules, es lo que veo yo. Bueno, me gusta, me gusta. Va a ser un poco frío y a mí no me suele quedar. Un poco también los fríos porque se me hace la piel más pálida, para ser brillante pues se ve muy brillante, me gusta. Bueno, pues esto es todo lo que me pillé y aún así no llegué a 60 euros, con los gastos de envío, para que veáis las super rebajas. Y voy a hacer que se vea mejor. Resumiendo, que se vea mejor la clave. A ver, se lo... ay. La luz va por ahí. Vale. Pues estos son los colores. Ya no me acuerdo los nombres. Esto es lo que hay. Y el iridiscente ahí arriba. Ya me he manchado. Me he mirado en el espejo y es súper guay este labial. O sea, o sea, ¿por qué necesitas que sea un topper? Es maravilloso en sí mismo. Bueno, quizás porque yo también tengo los labios de color natural, un color bastante fuerte, ¿no? Entonces, me luce. Aparte, queda mate, me gusta, es cómodo. Me encanta. ¿Qué pelo es de loca llevo ya? Bueno. Esto es todo por este paquete y dudo que compre nada más porque estoy a full de estudiar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hola de nuevo a mi canal y perdonad la iluminación y si hay ruido porque es que hace 31 grados fuera y esto para los gallegos es la muerte. Así que estoy intentando medio sobrevivir a oscuras y con... un poco de ventana abierta para que entre el oxígeno porque parece que no llega. Entonces, me ha llegado un paquetillo con unas gafas de sol de la marca Quai o como se diga. Y ha habido un pequeño problemilla. Porque yo las quería en negro, lo que pasa es que hubo aquí un lío y no sé qué pedí al final, porque en la foto se veían las negras, pero resulta que ahora al comprobar el mail. Había comprado las marrones, con lo cual me he comprado gafas marrones cuando quería las negras, pero bueno, ya por la pereza de cambiarlas me las voy a quedar, ¿sabes? Así os lo digo. Así en marrón son más, no sé, años 60, pero bueno, son bastante chulas, así que me las voy a quedar. Porque paso a hacer la devolución, ya no sé dónde las envían, si desde Australia, si desde Reino Unido. Y lo que no sabía era que ya venía con unas fundas, porque como estoy escasa de fundas, pedí una funda aparte, pero venía una funda ya con las gafas, lo cual me parece lógico porque pagas una pastaza. Este es el modelo, no me acuerdo cómo se llama, pero es de 55 euros. A ver si le pone las patillas. Es el modelo Nosa. Sí, Nosa. Con dos os. Y me pareció así, a ver si aguanta. Que está... bueno, vale, sí. Y viene con esta fundica, que tampoco es que sea una maravilla porque estas blandurrias.
Y... Ah, y una gamucilla, lo cual se agradece. Y bueno, la fundica es blandurria y trae, bueno, los logos y tal. Y viene dentro una gamucilla. Y bueno, la cremallera tampoco tiene mucha ciencia. Y tiene aquí una argolla por si le quieres, no sé qué. No sé qué le vas a colgar ahí, pero bueno. Entonces me vine un poco arriba y me compré una funda de gafas. Que esta es bastante más pesada, la quería en negro, pero era más cara. Así que me la pillé en dorado. O sea, al final compré cada cosa del color que no quería. Así soy yo, en fin. Y la teoría de esta funda es que vacía es así plegadita, pero al abrirla se vuelve grandota. O sea, no sé muy bien cómo es la mecánica. Así, ah, este angulillo. Vamos a ver si me entran las gafas. La verdad es que se abre bastante. O sea, vamos a ver. Meto las gafas. Vale, yo hay que hacer un triangulillo teóricamente. Ah, vale, pues ya está. Y al ser rígida, también ocupa más. Creo que aguanta mejor para los golpes y tal. Así que yo creo que voy a usar esta funda cuando lleve un bolsito grande, una mochila y la otra, en todo caso, cuando esté más limitada de espacio. Pero ahora sí que me gusta la funda, porque cuando no tiene las gafas dentro, la puedes guardar así súper finita. O sea, así es. Entonces, esto lo tiras para aquí, lo metes para adentro. Y fina. Y ahora, para que sea grande, tienes que meter lo de dentro para afuera. Bueno, no me estoy explicando. Lo de dentro para afuera. Y ya queda rígida. Así que me parece bastante ingenioso y simpático. A ver, meterlo para adentro. Ahí, ahí, ahí. Y se cierra con imán, por cierto. ¡Ah! Así que eso. Bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo un paquetillo porque he pecado en las rebajas del Sephora. Y aparte quiero anunciar que he recuperado la vela. He quitado un montón de cera que, digamos, cubría la mecha y ahora ya vuelvo a encender. Todo arreglado. Vale, pues paquetito de Sephora. Viene un poco fuerte, ¿eh? Y yo no sé si esto es bueno o malo. Ay, me deja las tijeras y te abre fácil. Veamos si es abre fácil. A ver, yo no quiero enseñar los datos. Pero viene ahí para bien. Ha salido entero. Lo cual me ha sorprendido. Vale, caja de Sephora. Y dentro viene otra caja de Sephora. Esto como Sephora Inception. Y a ver. Bueno, siempre pido la caja de regalo porque es gratis. Y luego ya me las quedo. Y cuando hago yo regalos, que suelo hacer así como bastante manuales y tal a veces, pues ya aprovecho. Vale, y no queda la morada. Es que me da la raya porque la primera vez que compré morada, se la regalé a alguien para un regalo de cumpleaños. Y luego tuve que comprarme un azul porque ya no había morado. Y ahora me tengo que comprar la roja porque tampoco hay morado. No sé por qué no volvió nunca el morado. Vale. Y si vienen las cosas sueltas. Y esto me parece un poco. De muestras me han venido una colonia. Y es que estas colonias no las uso nunca jamás. Porque nunca se me acuerda. Y aparte, es, bueno, colonias, perfumes. Son bastante gordos. O sea, gordos. Pesados y ahí yo no suelo usar esas cosas. Me han metido otra colonia. Bueno, este lo estaba anunciando ahora. En las marquesinas. Otra. Ahí está. Me han metido una. Bueno. Algo de Benefit, pero veo. O sea, mirad el tamaño. Ahí tiene un celo. Me traje la tijera para algo, para ver la muestra. Pero espera que os enseño porque ese tamaño es como ridículo. Vale. ¿Qué hago con esto? ¿Me explicas? No se da ni manejado. O sea, se supone que es un lápiz de cejas tamaño Micro Machine, ¿sabes? Porque esto le vale a la Barbie. O sea, vamos. Oh, Dios mío. O sea, ¿qué?
Y esta es toda la mina que trae, no, no sale más. O sea, esto es todo. Ni más ni menos, no se gira. Esta es la mina. Que te da para una ceja. En fin. Al menos un color oscurito parece. Aunque mis hojas, cejas son negras casi. No sé qué hacer con esto. Me parece tan ridículo. En fin. Vale, ahora vamos a ver qué me he comprado. Me he comprado un pincel. Bueno, lápiz. No, lápiz no. Ay, brocha. Brocha de eyeliner. Porque el que tenía. Que me gusta. Porque es súper mega finito de ese. Es de 1 euro y poco. No sé. Quería otro porque se lo tenía un poco machacado. Y por no comprar el mismo. Y vi este a 4 euros. De marca Sephora. Que no puedo abrir. Pero está bien que traigan un protector. Y ya está. Y no puedo abrir. O sea que, fin. ¿Qué es este infierno? Ay, que estoy muy cansada de trabajar y madrugar. Ya está de abrir. Se ponía como que eyeliner, para hacer eyeliner es súper fácil. Bueno, veremos. Abrimos el. Es como. Como curvo, no es recto, así raro. Pero yo creo. ¡Ay, qué suavecito! ¡Ay! No sabía yo que tenía tanta suavidad las brochas del Sephora. Bueno, se llama Pro Winged Liner. No sé si lo veis. Esta. 4 euros está. Y es el número 37 de Sephora, por si queréis saberlo. Aunque creo que el trazo va a ser gordito, ¿eh? Mira así de canto. Vale, ya veremos. Ya veremos. O encima teniendo el ojo encapotado, eso es un show. Bueno, pues luego también me cogí un highlighter de. Highlighter, sí, ¿no? Sí. De Becca, porque les tenía muchas ganas a esta marca. Oh, Dios, es holográfica la caja, me encanta. Y como es muy cara, dije, bueno, pues mira, ahora está de ofertas. Y la casualidad de que tengo un sueldo, pues. Vamos a atacarla a esto. Que pensé que iba a ser una cajita más grande, pero bueno, vale. Uy, que viene con folletillo y todo. A ver, en serio que pensé que era más grande, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Viene de 6,5 gramos. Y no sé cómo se abre. Y pesa bastante. Se ve bastante lujoso la caja. Los espejos en estas cosas pequeñas no les veo el sentido. Tiene un plástico protector. Y vamos a hacer el swatch antes de que os deje de gatos. Porque es como un doradito que me recordó que tenía yo de ese, es que me gustaba muchísimo, pero el pobre ya murió. Sí, me recuerda a ese, pero no es igual. ¡Wow! Es como extraño porque. A ver, no sé si me estoy dando ciega. Como que se ve blancuzco perlado, pero según como lo gira se ve dorado. Es como duocromo dorado plateado, no sé si lo apreciáis. ¡Qué bárbaro! Es muy bonito, ¿eh? No sé qué tal me quedará, pero. ¿Por el duocromo? No. Lash Chaser. Pearl Flawless. Pearl Flawless Gold. No, pero es muy bonito, ¿eh? En serio. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido también un poco que sea así de pequeñito, pero bueno. Supongo que pagas la pasta en la caja lujosa. Ahora puedo poner el plástico, por Dios, me voy a romper todo. Ahí, ahí. Bueno, a ver, que sí, que está chulo, ¿eh? Pero. Esto no sé yo qué tal quedará con la piel tan blanca, no sé, ¿eh? Bueno, es que no tengo los mejores focos del mundo. Y tengo que tener la versión un poco bajada porque se me quedó ciega. Luego compré un recambio de la única cosa con la que me puedo lavar. Lavar, sí. Desmaquillar los ojos, creo que os lo he dicho hace 20.000 años. Si vais a vídeos de años de la conga para atrás, lo menciono porque es la única cosa que encontré para desmaquillarme los ojos, que lo puedo usar todos los días y no me acaba sacando rojeces, irritaciones, hinchazón de ojos y muchos problemas. Este de Sephora. El que tiene. Uy, que estoy manchado de highlighter. Cornflower, ¿qué era? Caléndula, no. Margaritas, no. ¿Cómo es en castellano? Manzanilla, creo que sí. ¿Quién es manzanilla? Bueno, pues este. Que es como un gel transparentillo. Y también estaba bastante baratillo con otros euros. Luego sí. Y luego cogí esto que no tenía ganas desde hace tiempo. Y.
vino mi debate, porque claro, yo solo tenía ganas de hacer bastantes meses desde que salió en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que nuestra querida Kat Von D se ha pasado al magufismo. Y claro, yo no quiero apoyar el magufismo, porque una cosa es que tú deseas comerte lo que te salga de las narices y que tu hijo coma lo que le salga de las narices, y otra es decir que no vas a vacunar. Porque ahí ya no solo pones en peligro tu vida y la de tu hijo, sino la de todos los niños y niñas y adultos que van a compartir vida con tu hijo. Y eso me parece mal, porque no sabe lo que es el efecto isla, que posiblemente a su hijo no le pasará por el efecto isla. Pero ¿qué pasa cuando se juntan dos niños que no se han vacunado? ¡Push! Vuelven las enfermedades del siglo XIX. Entonces, quería hacerle como boicot a esta mujer. Pero ¿qué pasa? También pensé, es que la marca se llama Kat Von D, no quiere decir que Kat Von D va a la fábrica, lo fabrique ella, lo empaquete ella y lo venda ella. Tiene un montón de gente detrás que esté haciendo las cosas. Y te solo pone su nombre y a lo mejor el diseño. Y a lo mejor hará escoger cinco pijadas ahí en el laboratorio. Entonces, claro, también me parece mal dejar a esta peña, por así decirlo, sin trabajo cuando no tiene la culpa de tener una jefa que sea una magufa de la vida. Entonces, al final, como bajó de precio porque era bastante caro, me compré el cofre este del Lolita Obsession que vais a ver ahora cuando lo pueda abrir. Ah, bien, abre fácil. Aquí. Oh, no, se me ha desmontado. Espera, 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 que quiero enseñar bien. Ay, no. Que es una caja con todo, todo, todo lo que existe de color Lolita en la línea de Kat Von D. Y aparte, este polvo que sirve como sombra de ojos, colorete, lo que quieras, que solo lo venden en esta caja. Entonces le tenía muchas ganas. Porque la verdad, bueno, me estoy repitiendo porque estos dos los tengo en mini tallas de una caja que había hace tiempo que vendía el mini de Lolita y Lolita 2. Y la verdad es que son los colores que favorecen muchísimo. Yo creo que favorece a todo el mundo, da igual qué color de piel tengas. Y aparte, bueno, pues el Lolita 1, Lolita 2, que no los voy a abrir porque los tengo en pequeño. Y bien, los lápices de labios viene el Lolita, no sé. Vale, ahora metido, ahora no sale. Ahora la hemos liado. Y encima el terciopelo me da una grima que te flipas. ¡Ah, qué grima! Nunca lo voy a poder usar porque me da grima. ¿Qué drama es este? ¡Joder, voy a llorar, en serio! Vale, ya, he quitado uno. Viene. Este es el Lolita a secas. Este supongo que sea el Lolita 2. Lolita 2. Y. Oje, Lolita, este color no lo conozco, no sé cómo es. Pero se ve muy parecido a Lolita 2, os dice gata. Uno es como más marrón y otro es un poco más rosado. Vale, Lolita 1 y 2 de Liquid. Bueno, ¿cómo se llame ya? Es que estoy muy cansada para hacer vídeos, de verdad. Y luego viene en barra el Lolita a secas. Lolita a secas. Que bueno, es que no voy a hacer swatch porque aún no lo quiero empezar. Y que son colores hiper mega conocidos y tenéis 20.000 swatches por el mundo. Y luego el polvito, que es color Lolita secas, el 1 se supone. No, no huele a nada. Y jolín, esto yo creo que de colorete tiene que dar divino. Y bueno, y de sombra de ojos también, lo que pasa es que claro, hay que combinar con más, pero con uno solo no enfadas moito. Ay, qué bonito. Y lo que voy a hacer, ahora no os hago swatches, pero haré un vídeo, un día que me maquille, o cuando acabe de trabajar, monotemático, que va a ser el vídeo de hagamos un look Lolita. Porque voy a usar, evidentemente, todo, todo Lolita, y lo que no pueda ser Lolita, pues usaré otras marcas o tal, o que tenga por ahí. Así que estoy bastante contenta y la verdad es que yo os recomiendo esta caja porque viene un montón de productos. Yo ahora mismo estaba a 85 euros. Y claro, es que te estás llevando 5, 6, 7 productos por 85 euros. Y yo creo que está a muy buen precio. Porque ya solo estos labiales. Lápices de labios me parecen súper mega caros. Pero cuesta como 25 euros o así. Y te viene medio gramo. No, miento. 0,25. Viene poquísima cantidad para la pasta que es. Entonces yo
Creo que, bueno, eso. Que está interesante la caja. Y le vais a sacar mucho provecho porque son unos colores muy, muy ponibles que sientan bien a todo el mundo. A no ser que seáis personas que os maquilléis siempre con los estrafalarios. Entonces, no, porque es bastante nude y no va a ir con vuestro estilo de vida. Pero sí. Y no viene en castellano. Viene en francés, en inglés y en italiano. Y... chorradas, no dice nada especial. Y esto, no sé si... No, no lo dice, la verdad. Ah, sí, sí lo dice. Sí que te dice claramente que es o sombra de ojos o colorete. Así que yo creo que esto lo... Bueno, haré un vídeo cuando me vaya a maquillar para salir porque si no pierdo el tiempo. Y el producto y eso. 7 artículos de colección y ya está. Y bueno, pues interesa, ahí viene por detrás. Que nada, información de ingredientes y cosas de estas. Y por delante, y nada, los logos de Kat Von D y tal. Hola de nuevo. Ahora que estoy de vacaciones, me ha dado un poco para la fiebre consumista, la verdad, estos 2 últimos días. Y he aprovechado unas rebajillas y cosas así. Y he comprado algunas cosas. Empezando, porque primera vez en mi vida que he enseñado ropa, unas bermudas del CIA. Bueno, bermudas, shorts, como quieras llamar. Que estos son un poco más cortos que los que me había comprado el año pasado. Pero espero que me siente bien. La verdad es que como iba con prisa ni los probé ni nada, ya me los pruebo ahora en casa y ya veo. Según la foto son así, con el cuarto a lo mejor es un poco corto, pero bueno. Tenemos la crema antifricción del Decathlon que promete milagros. O sea, que espero que no haya pupita. Y nada, y cogí una talla que no sé yo si me sale muy pequeña, pero bueno. Estirado, malo será. Y tiene bolsillitos, que es importante. Aquí es grande, no es un móvil. Este es muy grande. Luego, más cosas que compré, y de esas sí que os puedo hablar porque ya las he probado. Compré recambios de la pulsera del Paraquito. Este, evidentemente, no es Paraquito, es otra marca. Y les compré en Amazon y la verdad me han picado los mosquitos. Yo no sé si es porque no lo tenía suficientemente cerca de mí la pulsera o qué, pero picar me picaron los mosquitos. Al menos una noche. Luego los otros, ya no más. No sé si funciona, si no funciona. Bueno, es que no huele y la pulsera tengo enganchada en la mochila. Pero bueno. Es que a mí ahora me resulta súper complicado encontrar los de la marca original. Que es la marca original Paraquito, os juro, por estas, que sí que funciona y nunca me han picado. En otro orden de cosas, también fui a la droguería y compré una maquinilla más pequeña para llevar. Porque la Venus que uso yo, que no sé cómo se llama, la Venus Lila, que ya no la venden, mis viejos ya no la venden. Bueno, la Venus Lila de antes solo tiene como un cacharrito donde dejarla y con una ventosa, en plan para dejarla para siempre ahí en la en, ¿cómo se dice? En la ducha. Y claro, si ahora me voy a Campus Potter y comparto habitación con 8 personas, no puedo tener mi cuchilla. Entonces me he comprado esta con la idea de tenerlo siempre en el neceser y cuando me vaya a duchar, pues me doy un repasito a los pelitos. Vamos, cuando me apetece, porque yo no soy muy de llevar los pelos perfectamente depilados 24/7, mira. A quien le guste bien y a quien no, pues también. Vale, veo el cacharrito es así. Y tiene unos agujeritos por aquí para que transpire y se seque. Y se abre y está un poco duro. Y es así. Para hacer apaño es antiadherente por los dos lados. Y veo que la cuchilla se cambia. Sí, menos mal, porque cuesta 7 pavos o algo así. Y ahora la movida es que ahora no soy capaz de meterlo. No, ya está. Estas cuchillas luego las venden para cambiar. Bueno, veo que se gira bastante. Tiene 5 cuchillas. Y lo que veo es que no es como la Venus que me gusta a mí con el jaboncito. Y esto a lo mejor me va a sentar un poco mal en la piel. Pero bueno, es lo que hay. Me gusta cajita, ¿eh? Es como bastante cookie. Me recuerda a Tamagotchi, si me preguntes por qué. Y 5 hojas. Es que pone Gillette Venus Snap with Embrace. Pero no sé cómo se llama la cuchilla. Si la vende en formato grande o cómo va el tema. Eso sí, me encanta que ponga Cosmo Pink. Eso quiere decir que tiene impuesto rosa, ¿no? En fin, sin comentarios.
Más cositas que me he comprado. También para Campus Potter, que se me está acabando el bote. Uy, qué daño me he hecho con el Quidditch. Me duele un montón. Pues me he comprado. Vi que estaba de oferta y dije, bueno, vamos a probar esto. Que quizás no sea la marca más adecuada. Because. ¿Cómo se llama esto? Pruebas en animales, pero no sé. Es que está tan barata. Lo sé, soy una hipócrita de mierda, lo sé. No debería comprar. Pero es que en Vigo no sé dónde comprar rápido, bueno y bonito. Y tal. Me diréis, compré Bavaria. Pero es que Bavaria no me va bien. De las marcas que puedo comprar en cualquier droguería de mi barrio, que me decís o me dicen, ninguna me funciona bien. Entonces voy a probar esto. A lo mejor tampoco funciona y se acabó. Pero se ve bastante denso y tiene pinta de los que son de. Ay, Dios, que me huele. De los que me va a funcionar. Que se supone que esto. A ver. Creo que va a ser más mentira que otra cosa. Vamos a ver. Los ingredientes. Agua. Ah, me encanta que te dice el origen como si fueras parvo. Según esto, todo es. Casi todo es de origen vegetal. Porque, claro, la fragancia no sabemos dónde sale. Tiene tres asteriscos que no sabemos dónde sale. Tres asteriscos. Garantiza sensorialidad y buena conservación de la fórmula. O sea, ese 2% es guarrada que no es de origen vegetal. Añade que ponga no ingerir, porque ahora huele muy bien. Me he comprado la de papaya que es la reparadora. Ya os contaré porque aún estoy acabando una de chocolate. Y a ver qué tal. Por lo menos el bote es grande. Y me costó como 3 euros porque había descuento. Lo cual yo creo que está bastante bien. 3 euros por cuánto trae. 390 mililitros. No está mal. ¿Qué más compré? Luego, la misma droguería, pequé con esta cremita de manos pequeñita, que seguramente la lleve también al Campus Potter, porque es chiquitina. Y es de Essence, de la colección esta de Italia. Y se supone que. Tiene color a limón, es lo así. Ay, huele a limoncito. Pero no es muy limoncito agradable, huele, me recuerda a las toallitas estas de limpiar las manos tras el marisco. Mira, me estoy echando crema en la nariz. Vale. Esperaba que oliera más, no sé. Sí, huele un poquito a crema, a ese tipo de perfume. Qué bueno, son 50 mililitros, no sé ni cuánto costaba, esto no me acuerdo. Y de la misma colección de esta, de Kiss from Italy, a Italy, como se diga, no me acuerdo ya cómo se dice ese país. Compré estas toallitas que yo no sé por qué al principio pensé que eran que las vi anunciadas en la página web de Essence, que son como unas toallitas champú seco, pero no, me confundí con otra colección. Estas son 30 hojas que son ¿cómo se llama? Colorete. Me lo compré por la tontería, por poner como es, porque la verdad no me fío mucho de esto. Y lo abramos, se pone Chalo, Chao Vela. Y chocho de este. Y tiene un papelito blanco por encima. Y luego ya son. Uy, que estoy haciendo nada. Y luego ya son todo hojitas rosas. Pero solo por un lado, ¿eh? Y esto me da para las mejillas. ¿Cuánto pintará? Vamos a hacer un swatch. A ver qué sale. Ay, sí que pinta. Ay, es con el shimmer. Es con shimmer, es con shimmer. Pensé que iba a ser mate. He cogido muy poquito, ¿eh? O sea, no pinta porque he cogido poquísimo, pero. Bueno, es que ni se aprecia. Pero si es shimmer y es color melocotoncillo. Y bueno. Supongo que es para ahorrarte brochas. Que es la gracia. Me encanta el packaging así, rollo postal. Me encanta. ¿Qué más compré? Y luego ya, en el afán del mega consumismo, me fui a NYX y aproveché las rebajillas para comprar un par de cosillas. Primero, un lápiz de cejas que me hacía falta, porque el que tengo, sí, es mi color, no es, o sea, acá por otro lado, porque esto, como lo abro, porque tiene, ¿cómo se dice? Es un lápiz normal y la punta es súper gordísima y no me puedo dibujar ni pelos ni nada, es una atrapallada. Entonces me cogí este porque no estaba de rebajas, me parece que eran 10 euros, o sea que no estaba de rebajas.
Me cogí y cogería color negro porque en realidad mis cejas son negras, pero es que si me pinto de negro como que me queda muy subido y no me gusta, entonces me cogí el marrón más oscuro, que es el color expreso, y tiene pues el gupillón por un lado, bastante durete, es decir, no lo había probado en tienda, y por el otro lado pues la puntica, que es bastante fina y no es puntada sin triángulo como otras marcas de alto standing, es redondita, pero bueno, tampoco es que yo me mate mucho a la mierda, ya os lo puedo enseñar más. Tampoco es que me mate mucho hacer las cejas, que más bien relleno cada vez por aquí y acabo. Y luego me cogí este quad porque lo vi ahí de rebajitas de 4 euros poco y dije, uy, qué cookie, colores más bonitos, que dices tú, no tienes cosas así. Pero mira. También era un poco por probar, porque quería probar sombras de NYX, porque realmente lo que tengo de NYX es del año de la conga y lo único que probé son jumbos y labiales. Nunca probé así de ojos, sombras en polvo. Así que está sellado, lo cual me viene bien para que no se pueda abrir. Con la lesión que tengo en la mano, que me duele muchísimo, maravilloso, pues no sé cómo se abre. Está abierto el sello totalmente. ¿Por qué no te abres? Por favor, porque es tan difícil la vida ahora. Au, me he hecho daño. Bueno, pues son cosas así muy, muy warm, cálidos, naranjitas, tirando a rojizos, teja. Y son cosas que me encantan, lo sabéis. Entonces, pues mira, me cogí. No huele nada y. Y no voy a hacer swatch porque creo que voy a hacer un vídeo con las cosas nuevas. Así os lo enseño porque tengo también un iluminador de beca que ni lo he usado. Y nada. Y por tener algo de NYX para poder decir qué buenas son las sombras o malas. Y esto es todo. Y me está poniendo nerviosísima el diseño este de los picos porque, tío, se clava. O sea, ¿por qué? Mira, es que rasca, ¿eh? ¿Por qué lo hacen así tan uncomfortable? Hoy tengo el día que no sé ni en qué idioma hablo, de verdad, ¿eh? Bueno, pues eso. Y creo que estos últimos días no compré nada más para poderos enseñar. O que sea enseñable. Tengo un paquetillo de Amazon que se me olvidó totalmente ir a buscar. Y hoy se me acordó por fin. Porque de verdad, cuando se me acordó ya era festivo. Y bueno. Como siempre, mucho cartón, menos mal que es cartón, macho, de verdad. Vamos a usar el abre fácil. Se supone que abre fácil. Supongo que empieza por el punto. Bueno, el punto, punto. Nunca es abre fácil. Dos mentiras ahora. Vale. Y es esto, que es para hacer ranas de chocolate, más o menos. Es un molde con 8 agujeritos, 8 papeles para que te montes tú la caja y te la montas de esta forma. Evidentemente, los papeles, pues habrá que hacer las fotocopias, pues no te queda así. Y es de Cine Réplicas. Y nada, es que es la cosa más tonta del mundo, pero. Mierda, se me ha caído. Como iba diciendo, es la cosa más tonta del mundo y quizás es un poco cara, pero la verdad es que cuando compré los recambios para los antimosquitos. Tenía que rellenar con dinero y dije, mira, esto que lo tenía ahí en el wishlist del año de la conga. Estoy haciendo un cristo para abrirlo, pero bueno. Bueno, es plástico rojo gordote, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más culero. Y tiene un agujerito para colgar de tu cocina, whatever. La verdad es que son ranas chiquitinas. Pensé que eran ranas más cucas, la verdad. Bueno, este es el papel que viene las instrucciones. Que me supongo que. Bueno, que lo limpies, lo seques.
derrites el chocolate y la metes. Nada de no del otro mundo que no supiéramos. Me encanta que pone al final de tono warning, hold your frog tightly to prevent it to escape. Claro que sí, guapi, que yo hago con chocolate de aquí del Freud y se me sale la rana volando. Anda, que la fe mueve montañas. Estos son los papeles, que es papel así de este satinadillo. Y con este molde, pues te lo montas. Hombre, dudo yo que las originales te ponga ahí Warner Bros. Y el logo antiguo de Wizarding World de J.K. Rowling. Y cine réplicas, pero bueno. No está muy bien impreso, que digamos, para la pasta que me costó. Se ve aquí como un poco ahí pixelado, yo en lo dorado, pero bueno. Me imagino. Y bien, me llegaron unas dobladas, o las he doblado yo ahora. Pero bueno, por el lado blanco que no pasa nada. Me imagino yo que habrá. Es que esto no sé por qué se me cae. Dios mío, pero ¿qué está pasando hoy? No para nada, quieto. Me imagino yo que habrá. ¿Cómo se llama esto? Plantillas en internet que te puedas bajar, que a lo mejor están mejor que estas. Déjame contar si vienen 8, porque como no decía nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que vienen 7, ni siquiera vienen las 8. Amazon, ¿por qué tanto odio? En serio, os juro que vienen 7, estoy loca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues no, estaba loca y como me lo cargué un poco, a lo mejor se quedaban un poco pegadas. Vale, pues sí, vienen 8, que lo que os digo, no creo que sea la mejor impresión del mundo.